Y la verdad que para nosotros fue algo repentino, no estaba en nuestros planes que, debido a la situación ya conocida. Desde septiembre vengo trabajando sobre este proyecto, así que nos tomó por sorpresa, porque de pararse todo y no tener en mente nada, de golpe jugar una Liga Nacional y esta oportunidad, particularmente yo como manager, entrenador de este proyecto, no me lo quería perder. Contame con quién están en la zona, contra qué equipos van a jugar. Estamos, de los que me acuerdo ahora, estamos contra River, ni más ni menos. Es el principal candidato, ¿no? Y es uno de los posibles finalistas. Está Biblioteca Rivadavia, que es local, es de ahí de Villa María. Tenemos a Tucumán de Gimnasia, otro de los posibles semifinalistas, se quiere decir. Tenemos a Sarmiento de Chaco, equipos que la verdad que para nosotros son difíciles, hay que jugarles demasiado, mucho, mucho, mucho. Y a ver, ¿el torneo cómo se juega? ¿Es por zonas divididas en todo el país? Decías recién contra quién van a compartir el grupo, pero ahora van a Córdoba, después hay posibilidad de que se juegue acá en Santa Fe, van a No, Buenos no, no. Aires. Esta liga habitualmente se juega por weekend, dura de enero y termina en abril, habitualmente. El tema que por una cuestión sanitaria del COVID hay que reducir toda una burbuja. Se juegan 2 semanas en Villa María, o 12 días más o menos en Villa María, Córdoba. Es todo un poco rápido, son 11 partidos, es uno por día. La primera semana del 15 al 21 es fase regular. Un día de descanso y a partir del 22, del 23, se define lo que es Copa de Oro y la otra zona que complementa, digamos, las posiciones. ¿Qué significa para Regatas afrontar este torneo? Y yo nací en Regatas y yo creo que para la institución volver a meterse en una liga argentina después de más de 20 años es como un vuelco, digamos. Yo nací ahí y a los 18 años me fui a hacer mi carrera por otros lados y volví hace 2 años, en el 2019. Y mi primer objetivo fue meter gente al club, porque es mi club, desde que empecé ahí a los 6 años. Y el segundo objetivo es jugar una Liga Nacional. Así que bueno, espero cumplirla y que el club quede bastante conforme. El principal objetivo es que esto sea una vidriera para que justamente no se termine acá a fines de febrero y que vaya más gente al club. A ver, más que el vóley, que yo me dedico al vóley, sino que atraer socios. Cualquier disciplina es lo que yo quiero para mi club, digamos. Es el objetivo que me planté desde que pisé Regatas de vuelta. Y bueno, y obviamente que este equipo que va a jugar la liga quede y poder seguir creciendo. Para ligas posteriores.